Adquirimos SAMS hace 22 años, cuando el acero y el mineral de hierro eran patrimonio de la nación. Como bien lo indica el secretario Guajardo, era una industria que consideraban muerta. Hoy es una industria pujante. Hemos invertido 4.500 millones de dólares, 2.300 de los cuales está usted inaugurando. Tenemos 12.000 trabajadores en la planta, 11.000 trabajadores en las minas y 7.000 contratistas que nos abastecen todos los días. Hemos crecido durante 20 años un promedio de 9.3% anual. Gracias a esto vamos a emplear 2.500 personas, crear más de 20.000 empleos directos y evitar importaciones por más de 10 mil millones de dólares. Y hemos convertido AMSA en una industria ancla en la región, que ha generado una extensa cadena industrial desde la minería, la transformación de acero, como usted lo puede ver, y hoy motor de desarrollo de este estado. Desde luego, este no ha sido trabajo de un solo hombre. Es gracias a mis obreros, empleados, técnicos, accionistas y gobernantes que nos han apoyado. Quiero de manera particular saludar al licenciado Alonso Ancira, presidente del consejo de esta gran empresa, de AMSA, y agradecerle esta muy honrosa invitación para poner en marcha este gran proyecto, esta gran empresa. Y al saludarle, saludo también a su distinguida familia, a empresarios que son parte de esta cadena productiva que se genera desde la industria siderúrgica. Y de manera muy particular, quiero saludar a los dirigentes de este gran sindicato de trabajadores de esta empresa y saludar al alma de esta empresa, a trabajadores de AMSA que están aquí presentes y a quienes desde aquí extiendo un abrazo fraterno de reconocimiento por su trabajo cotidiano y productivo y que contribuye al desarrollo de la nación. Este complejo industrial es realmente innovador. Aquí se fundirán por primera vez en México los aceros con las especificaciones que demandan sectores estratégicos del país. Es un proyecto de trascendencia porque la industria del acero trae consigo efectos positivos, como ya lo señalaba, en otras ramas de la economía. AMSA, sin duda, es un eslabón en la cadena productiva nacional. Esta planta siderúrgica contribuye a materializar la visión del México próspero que estamos construyendo. Reconozco la visión de los directivos y el temple de los trabajadores de esta empresa de AMSA, quienes han forjado un liderazgo indiscutible en la producción de acero en el país. Por eso me congratulo de acompañar estas inversiones, el anuncio no solo de las inversiones, sino aquí ya venimos a inaugurar una planta que inició su construcción hace 4 años con una inversión comprometida de 2.300 millones de dólares y que a partir de esta inversión, a partir de la puesta en operación de esta planta, habrán de detonarse más inversiones productivas en el país. Por ello, Alonso, muchísimas felicidades por la confianza, por la apuesta y confianza en México y sobre todo por creer firmemente en el desarrollo y el progreso que espera México en los próximos años. Muchas felicidades.